todos aquellos que no tienen el dominio, que si hoy estáis aquí con nosotros, celebrando este que es el primer año que tenemos la denominación, el reconocimiento de ser carnaval, una fiesta de interés turístico nacional, la única que hay en nuestra provincia. Y esto se lo debemos fundamentalmente a todos vosotros. Es vuestro trabajo, vuestro empeño, vuestra dedicación, vuestro tesoro, a lo largo de los años que ha conseguido este reconocimiento. Estos días culminan el trabajo, las ganas, las
consideradas las obras de dedicación del pueblo maratón. En definitiva, el esfuerzo de muchos y la gran satisfacción de todos. Son las únicas claves para que Genero muestre la parte importantísima de su identidad, que va unida al carnaval desde hace siglos. Un carnaval que se ha prestado a lo largo de la historia a virus de todo tipo. Virus culturales, políticos y biológicos, como este último, que poco a poco parece que ya nos vamos quitando del cine. Siempre, en todas y cada una de las circunstancias, ha triunfado la fiesta, ha triunfado el carnaval. Y lo ha hecho gracias a vosotros y a todas y cada una de las personas que os precedieron. Y lo seguirá haciendo, porque esta fiesta del carnaval, que este año volvemos a celebrar, es la semilla, el germen, para que dentro de décadas este carnaval siga celebrándose con este esplendor, esta maravilla y esta unión cívica. Os decía que el carnaval es pronto, música, baile, fiesta, gastronomía y perfume. Es todo lo que estamos a punto de volver a vivir, pero a la vez es mucho más. El carnaval sigue tocando, lo vivís en miles de detalles, familiares y amistades. El carnaval es el recuerdo de vuestras abuelas preparando la merienda más deliciosa antes de disfrazarlo para salir con todos y cada uno de los amigos. El carnaval son vuestros cielos vivientes con paciencia para bailar el rincón de esta plaza. La última puntada de cada brazo. Es el abrazo del reencuentro el día que ya viene por el marcha a sentir vuestras raíces con esa fuerza de la sabiduría. El carnaval está dentro de vosotros. Vive en vosotros. Lo que vemos y disfrutamos estos días es la expresión de ese sentimiento profundo de la fiesta, lo que está dentro de vosotros. Lo que está en la conexión que establecéis en el mundo. Toda la provincia de Ávila os mira con orgullo y desde la administración trabajamos con todo el lado de nuestro premio de mujer para que el carnaval de Genero se conozca y se reconozca en cualquier ámbito. Este año tenemos que celebrar además, como decíamos por la tarde, que esta fiesta es una fiesta reconocida con el título de interés nacional. Felicidades de Genero. Es una recompensa para todos y para uno de nosotros. El alma de todos. Vuestro ayuntamiento, vuestra diputación, vuestras asociaciones, todos hemos trabajado para hacer posible ese reconocimiento que debe ser un argumento más para impulsar los atractivos de esta fiesta más allá de nuestra provincia y de nuestra región. Tenemos es un pueblo con lugar en la historia de España, sin ninguna duda, con figuras que van de Adolfo Suárez a Isabel de la Católica, de Camilo José Cela a Ernesto Martín Gorro. Y por otras colectivas como el carnaval, soy por derecho propio, uno de los grandes carnavales de Castilla y de toda España. Deseo que disfrutéis estos días, que valoréis la fiesta como sé que lo hacéis, que valoréis la paz como sé que lo hacéis. Celebrar con alegría no debe hacernos olvidar de toda la realidad que nos rodea. El carnaval marca el principio de la victoria del ser humano sobre el tiempo, sobre la voluntad, sobre el destino. No se nos ocurre mejor manera y de mejor forma de derrotar el infierno en forma de virus, al infierno en forma de guerra de imposición, al infierno en forma de pobreza y viviendo este carnaval que hacéis vosotros en estas calles y en nuestras casas. Querido alcalde, os dejáis sin tener. Este día de febrero lo recordaré siempre, porque el carnaval de febrero es el carnaval de la provincia de Ávila, una de las grandes fiestas de nuestra tierra. Y porque además este año vale por tres, porque es el que toca en el 22, porque es el primero tras dos años de pandemia y porque es el primero que cuenta con la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Para finalizar, os invito a más a seguir abriendo de par en par vuestra hospitalidad, de la que siempre habéis hecho su identidad para recibir a todos esos miles de visitantes que en los próximos días llenarán las calles de esta vida. Por eso, ante la fiesta de fiesta y ese sentido de aire, me va invitando que ese pregonero ha de fallarse. ¡Gritad conmigo! ¡Viva el Genero! ¡Viva el carnaval! ¡Muchas gracias! Thank you.
hace este agradecimiento al pueblo de Cebreros por permitirme pregonar el carnaval de 2022. Dos años de silencio y de una fiesta de todos los cebrereños, que este año obtenía una recompensa de fiesta de interés turístico nacional para dignificar el gran empeño de esta villa para seguir siendo un referente cultural a nivel regional y nacional. Con todo mi cariño a su alcalde, Pedro José Muñoz, y lo que representa un sentir expresado en la fiesta. En Cebreros, a 27 de febrero de 2022. Es un diseño especial que hacemos solo para carnaval, ¿eh? Edición limitada, un año. Un año, sí, sí. Eso solo lo hacemos en carnaval. Luego el... Hablar de Cebreros es hablar de carnaval, lo hemos podido comprobar hace apenas unos minutos con el colorido. Después de una pandemia, después de dos años sin poder celebrar una fiesta con tanta animación, con tanta alegría, con tanta diversión, y vamos a esperar que durante los próximos días, pues este carnaval, que lo sentimos todos los abulenses como si fuera el carnaval provincial de todos y cada uno de los diferentes municipios, podamos comprobar con las diferentes carrozas, con las diferentes comparsas, con los diferentes disfraces y trajes, pues esa alegría tan necesaria en busca de esa normalización tan deseada. Usted en esa locución, en esta proclamación del pregón, ha hablado de el bichito, ha hablado de muchas inconveniencias, no solamente del bicho, sino culturales, sociales, que han hecho posible de que aún con todas estas inconveniencias, el carnaval a lo largo de la historia siguiese adelante. Bueno, durante más de estos dos siglos de historia del carnaval de Cebreros, pues han sido efectivamente muchos los virus, pero de toda índole, no solamente microbiológicos, sino también culturales, políticos, que han seguido y han perseguido una fiesta que yo creo que, independientemente que sea pagana o no, es una fiesta del pueblo, una fiesta de alegría, de jolgorio, que al final pues sobrepasa también esos límites del invierno. Y hoy también pues mandar, al igual que he hecho en el pregón, pues un mensaje de que esa guerra tan absurda, que hagamos un llamamiento a la paz, que es lo más necesario, que en pleno siglo XXI pues hablemos de unidad, no hablemos de distanciamiento, no hablemos de fracturas, no hablemos de ocupaciones, hablemos de sentido común, de coherencia, y qué mejor manera que hablar en el pueblo de Adolfo Suárez, de diálogo y de consenso. ¿Le sienta bien, no?, la capa y el gorro pirolo. Bueno, no sé si me siento bien o no, pero la verdad es que estoy bastante a gusto después del trancazo que tengo de nariz, y la verdad es que, vuelvo a reiterar, es una satisfacción y un orgullo poder proclamar una de las fiestas más importantes
de nuestra provincia y sobre todo este año, con esa declaración que tanto el Ayuntamiento como las asociaciones, como todas aquellas peñas y de la Diputación Provincial, de la mano también de la Junta de Castilla y León, hemos trabajado para que Cebreros esté a la altura de las circunstancias y tenga ese distintivo tan importante como la declaración de interés turístico nacional. Pues comienza el carnaval. Muchísimas gracias, enhorabuena. Igualmente, muchas gracias. Bueno, en la locución, sobre todo, yo creo que había un sentimiento ahí, si no recogido, con ganas de expresar después de este año casi, bueno, año y largo de sin carnaval, ¿no? Casi dos años, ¿no? Efectivamente, hemos visto que hay algunas otras localidades que han postergado la celebración, pero que siempre corremos un riesgo. Si no lo hacemos en la fecha, nos harían un carnaval a nosotros y luego el que hagamos, ¿no? Entonces, lo correcto es hacer las fiestas cuando tocan. Y el carnaval toca en esta fecha, es invierno, a veces llueve, como este año afortunadamente para el campo ha llovido, desluce algo la fiesta, pero no así el interés y la ilusión con que los cebrereños y las cebrereñas y los que nos visitan, pues hacen carnaval en febrero. Y desde luego no podíamos tener en este año mejor pregonero que el alcalde de los alcaldes, ¿no? Que eso es el presidente de la Diputación, en definitiva, alguien comprometido con todos y cada uno de los municipios, en los problemas, en las necesidades de sus vecinos, y que era lógico que hoy, que Cebreros tenía mucho que celebrar, porque no en vano hemos conseguido una denominación o una fiesta de interés turístico nacional, y era lógico que fuese precisamente desde esa perspectiva, que este carnaval es un carnaval de toda la provincia, el representante de la provincia que dice el pregón. En muchas entrevistas me lo has contado, yo creo que cada año que se repite, que el carnaval, cuando te pregunto qué es el carnaval y el ayuntamiento, que si hace esto, lo otro, tú me dices siempre, no, si el carnaval es del pueblo, el carnaval sale de... Y tú lo has dejado muy claro también en tu alocución ahora. Sí, en la programación. Ciertamente el carnaval le hacen los vecinos, es una fiesta de los cebrereños y de la gente que nos visita, de la provincia y de otros sitios. Y el ayuntamiento tiene que acompañar y preferentemente no estorbar. Con que haga esas cosas, el carnaval sale. Es una fiesta que sería imposible plantearla, por mucho dinero que pusiésemos encima de la mesa, era imposible que tuviésemos a gente trabajando meses y meses, fines de semana tras otro, en hacer carrozas en vez de estar en otros sitios, que tuviésemos a tantas personas cosiendo, haciendo comparsas, haciendo trajes, creando coreografía. En definitiva, eso no tiene precio. ¿Y por qué no tiene precio? Porque es un intangible, como se dice ahora. Pues es por ello que es tan necesario resaltar todas y cada una de las veces que hablamos que esta es la fiesta de los ciudadanos de Cebreros, de todos los que la han vivido, los que la han heredado y los que la transmiten a las futuras generaciones. Pues dicho lo cual, comienza el carnaval, enhorabuena, y que salga todo a pedir de boca, incluso con un poquito de agua, que no viene mal. Bueno, si dejamos el agua un poco tampoco pasa nada, ya lo hemos tenido un día. Gracias.